¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? ¿Cuántos saben que Dios está por hacer algo grande con sus vidas? Yo sé que no hay coincidencias en Dios y que usted esté acá no es coincidencia. Me contaron algunos testimonios, algunas anécdotas de cómo llegaron hasta el Congreso. Personas que se le complicó todo y parecía que no venían y después terminaron viniendo. Grupos enteros que parecía que no iban a llegar y terminaron llegando. Yo no sé, pero el diablo está desesperado. El diablo está nervioso intentando frenar a la iglesia, pero vino uno más fuerte que él. ¿Cuántos dicen amén? Se está levantando uno más fuerte que él. Wow. La verdad que lo que hemos recibido hasta ahora nos ha llenado de poder del Espíritu Santo para lo que estamos para hacer, lo que está por Dios soltar en este tiempo con la iglesia. Y quiero, antes de empezar, si me permite, extender su mano hacia adelante, por favor, hacia la plataforma. Extienda su mano y ore conmigo y diga: al Espíritu Santo, en esta mañana abro mi corazón para recibir tu palabra, tu revelación. Úsalo a Cristian para bendecirme, ministrarme y renovar mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. ¿Sabe qué? Yo creo que Dios está por soltar algo muy grande en este tiempo. Dios está por soltar el avivamiento más grande de la historia. Hemos visto moveres del espíritu muy fuertes. Pero tuve una visión hace varios años atrás y después también mi papá, el apóstol, volvió a tener una visión muy similar de cómo Dios, era una visión como desde el cielo y se podía ver cómo gotitas caían en diferentes lugares y eso despertaba un mover del Espíritu. Pero lo que Dios nos decía en esa visión es: no se trata de gotitas, se trata de lo que tengo preparado para el final. Se trata de todo. En este tiempo el avivamiento que se va a soltar no es un poco, no es en un lugar, es en toda la tierra será llena de su gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Es algo grande que estamos por ver, algo que nunca antes se vio. Así que para eso le pido que preste atención. Vamos a ver un videito. Yo quiero que, si lo tienen listo, lo tienen preparado, si los chicos pueden ponerle play y usted preste atención, por favor, porque realmente así queremos... que soy un aficionado de los avivamientos. Soy un aficionado de ver todo lo que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de estos años aquí en la tierra. A lo largo de la historia hemos escuchado de los grandes avivamientos que ocurrieron años anteriores. Hombres y mujeres de Dios que revolucionaron su generación con el mover del Espíritu Santo. Con convocatorias masivas, poder de Dios en milagros inimaginables. Ciudades enteras siendo sacudidas por la gloria de Dios. Pero sobre todo, cientos de miles de millones de almas que se entregaban a los pies de Cristo. Estos avivamientos despertaban a naciones enteras, continentes totalmente transformados, donde los cristianos mismos eran llenos del poder de lo alto. Un mover de oración incesante, de búsqueda y llenura de su Espíritu Santo, del evangelismo sobrenatural, de pasión por los perdidos. El amor de Dios era manifestado en una iglesia apasionada por rescatar a las personas y llevarlas al camino de Jesús. Amor por cumplir lo que Cristo nos encomendó, por preparar el camino de su venida y lograr que algún día ninguno se pierda. Este es el avivamiento del último tiempo, el avivamiento que nunca se apagará, que se despierta para que se cumpla la palabra que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Y yo creo que así vamos a ver, así como las aguas cubren el mar, la tierra completa, viendo la gloria de Dios. Esa es la promesa para la iglesia de Jesucristo. Este avivamiento cubrirá toda la tierra y vos podés ser parte de él. ¿Te animás a ser parte? ¿Te animás a creer en lo que nadie creyó para ver las cosas que nadie jamás ha visto? ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo? Amén. ¿Cuántos se animan a creer por cosas mayores? ¿Sabes? Fíjate que el Señor le dijo a Abraham: hasta donde veas te voy a dar.
Muchas veces nuestra mentalidad es el primer límite que Dios tiene para usar nuestras vidas. Pero yo sé que hoy Dios está por despertar algo nuevo en tu vida y vas a empezar a ver cosas que jamás imaginaste ver. ¿Me dicen amén? Primero quiero contarles con respecto a una promesa que hasta hoy nosotros la creemos, hasta hoy nosotros la tomamos y hasta la cantamos en una canción, por ejemplo, donde decimos, hoy tomo la promesa del Señor que le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la promesa de Abraham? Una promesa de multiplicación de una tierra que iba a ser heredada a toda su descendencia. Y Dios le decía, esta tierra que ves va a ser tuya y de tu descendencia. Después esa promesa fue heredada por Isaac, por Jacob, Génesis 26. La promesa después fue heredada también por Moisés. Si ustedes lo quieren leer después en Éxodo capítulo 3, saben que Moisés se encuentra con una zarza que estaba ardiendo y le llama su atención, se acerca y Dios empieza a hablarle y a soltar un llamado nuevo sobre Moisés y le dice, la misma promesa que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, hoy te la hago a vos. Es heredar la promesa. Y él tomó esa promesa que venía de generaciones anteriores y empezó a caminar hacia la promesa. Él lo creyó, empezó a hacer cosas realmente fuertes que las leemos hasta hoy, cuando se enfrentó al faraón, cuando liberó a todo el pueblo de Israel, lo liberó de la esclavitud de 400 años. Y en ese camino hacia la tierra que Dios le había prometido, la misma tierra que le había prometido ya a Abraham, ellos empezaron a caminar por el desierto y empezaron a ir hacia la promesa. Después de unos años, Moisés se pone viejo, ve la tierra, pero no alcanza a conquistarla. Y quiero que lea lo que dice Josué capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Fíjense, primero, había un límite que separaba el desierto de la tierra que Dios le había prometido, que era el río Jordán. Hasta ese límite llegó Moisés. Y desde ahí vuelve a heredar la misma promesa Josué. Fíjese versículo 3, dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev hasta el sur, y empieza a dar la guía de todo el lugar que le iba a dar, la misma tierra que había visto Abraham. Y dice versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que si Dios te dio una promesa, si creíste en una promesa, si hubo un tiempo de silencio, no quiere decir que Dios se haya olvidado de tu promesa, porque Dios no se olvida de la promesa que hizo y su palabra no vuelve a Él vacía. Cada palabra que Él soltó sobre tu vida, ahora algunos dicen, no, es que conmigo parece que no pasa nada, en mi familia parece que no pasa nada, tú y tu casa servirán al Señor, amén Señor, pero si vos vieras mi casa como está cada vez peor, y va y empieza una promesa por acá y otra promesa por acá, y decís, Señor, ¿por qué estás en silencio? ¿Por qué parece que no pasa nada? Yo lo primero que quiero decirte, Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. ¿Cuántos me dicen amén? Él no se olvidó, Él dice, yo no te fallaré ni te abandonaré, porque la diferencia entre la promesa humana y la promesa de Dios es que Dios respalda su promesa. Es que Dios respalda su promesa. Él dice, yo no te voy a abandonar, lo que yo te dije lo voy a hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, ahí comienza entonces la conquista de la promesa. Hasta ahora solo era promesa, pero ahora Josué comienza a conquistar y le dice al pueblo, en 3 días vamos a cruzar el río Jordán, vamos a cruzar ese límite y vamos a entrar a la tierra que Dios nos prometió. Y entonces cruzan el río Jordán, entran a la tierra y empiezan a caminar sobre la promesa, sobre la tierra que se le había prometido, pero solo caminar, porque la tierra todavía no era de ellos. Aunque ya estaba la promesa, ya estaba la palabra y estaba el respaldo de Dios, hasta ahora era palabra, pero había, el pueblo tenía que conquistar esa palabra. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo para conquistar esa promesa que Dios te dio?
¿Qué estás haciendo para conquistar esa palabra que Dios te dio para tu familia, para tu ministerio? Dios me dio una iglesia, yo ya lo veo en el Espíritu, una iglesia de 10.000 personas. Gloria a Dios, ¿qué estás haciendo para que tu iglesia llegue a 10.000 personas? No sé si usted me explica, tiene que empezar a romper límites en esta mañana, cruzar ese río Jordán, lo que sea que te esté limitando, y empezar a caminar en la promesa que Dios te dio. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces acá Josué levanta al pueblo, cruza el río Jordán y entra al lugar que Dios le había prometido, pero no queda solo en entrar, no queda solo en caminar sobre la promesa, había que conquistarla. Y la primera ciudad que tenían era Jericó, una ciudad con murallas gigantes, ustedes saben toda la historia. Pero hubo una estrategia puntual que Dios le dio. Por favor, lea conmigo. Josué capítulo 6, versículo 1 dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. No se le permitía entrar a nadie, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y todos sus guerreros. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Estrategia, decía que está lo tuyo, estrategia. Dios te da la promesa y Dios te da la estrategia. Siempre la estrategia va a desgastarte físicamente, pero ahí está la estrategia. Vas a dar una vuelta todos los días durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque más prolongado con los cuernos, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a conquistar la ciudad. Quiero que escuche por favor esto. La estrategia consistía en 6 días dar una vuelta, ¿sí o no? Y la directiva específica era el pueblo en silencio y los sacerdotes tocando el cuerno de carnero. Entonces usted se imagina todo el pueblo marchando, levantando un poco de polvo, porque era un pueblo bien grande, rodeando la ciudad el primer día. Yo me imagino que todo lo nuevo siempre es más divertido, ¿sí o no? Cuando usted la primera vez que le dijo a la iglesia que va a ser invasión, capaz gritaron todos. Ahora usted le dice viene invasión y capaz ya se cansan. Ahora, escuche por favor, primera vuelta. Van, están todas la vuelta, los sacerdotes tocando, haciendo sonar el cuerno de carnero. Segundo día, vamos muchachos. Y yo me los imagino ya un poco más entrenados, ya sabían por dónde iban a pasar, cómo iban a ir, dónde quedaba el mejor lugar para parar a comer. Y entonces ya tenían todo preparado, salieron el segundo día, toda la vuelta. Terminaron, gloria a Dios, vamos, choque los 5, vamos, comemos algo. Al otro día, tempranito, vamos, otra vuelta, se levantan, dan otra vuelta todos. En silencio, todo el pueblo marchando y los sacerdotes haciendo sonar el cuerno de carnero. Yo quiero saber cuántos sacerdotes hay en esta mañana. Si alguien escuchó la palabra del apóstol Ortuño, quiero saber cuántos reyes y sacerdotes hay acá en esta mañana. Entonces, estaban los sacerdotes haciendo sonar el cuerno de carnero, el pueblo en silencio. Pero le dice, el último día, el séptimo día, van a hacer algo diferente. Yo me imagino, Josué, el séptimo día descansamos, ¿no, Señor? No, el séptimo día, mucho más trabajo. Y el número 7 representa el tiempo de la plenitud de Dios. El séptimo día, el tiempo de la plenitud de Dios, el último tiempo, la última vuelta que van a dar, en esa vuelta van a tener mucho más trabajo. Ese día van a tener mucho más trabajo. Van a dar 7 vueltas, en serio, 7. Y yo me imagino 7 vueltas todo el pueblo. Usted se imagina 7 vueltas, 1, 2, 3 a la cuarta. No sé si usted conoce gente quejosa, pero hay gente que, así como el pueblo de Israel se había quejado todo el camino, yo me imagino la quinta vuelta. Me imagino yo, pues, pero una vez más, Josué, de última vayan ustedes y nosotros esperamos una y después yo me engancho en la otra. No, 7 vueltas, Josué. Toda la gente, 6. Listo, 6, ya son 6. Una más. Decía que está lo tuyo, una más. Pero Señor, no cayó ni un cascote, aunque sea del muro. Señor, no se escuchó ni un ruidito, que se nuble y parezca que va a caer el cielo por lo menos. Nada. Una vuelta más, decía Josué. Dieron su vuelta. Séptima vuelta en el mismo día. Mucho más trabajo. Y yo me imagino que algún desesperado habrá querido ir a patear el muro. ¿Habrá querido ir a tirar un cascote al muro de apurado? Porque muchas veces nos queremos adelantar a la promesa que Dios nos dio, ¿sí o no? Queremos conquistarla por nuestras propias fuerzas. Séptima vuelta, escuche por favor, la directiva es la siguiente. Van a hacer sonar el cuerno de carnero por un tiempo prolongado.
Y en ese tiempo Josué tenía una asignación. Dice: haz que toda la iglesia grite lo más fuerte que pueda. Haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Y en ese grito vas a ver los muros caerse. Yo te quiero decir, iglesia, que en este tiempo nuestro trabajo no es solo hacer sonar el cuerno de carnero. En este tiempo nuestra asignación es hacer gritar a la iglesia. Dios está por traer un avivamiento de su espíritu que va a romper el silencio, que va a romper el silencio. Pero Cristian, ya hicimos esa estrategia, ya probamos de todo, ya salimos a evangelizar, ya salimos. Sí. Pero este es el tiempo de no salir solos. Este es el tiempo de que se rompa el silencio y que sea la iglesia de Jesucristo levantando su voz, hablando de Cristo en las calles. Que sea su iglesia manifestando el Espíritu Santo en las calles. No solo sacerdotes, no solo grandes evangelistas, no solo avivadores. La iglesia de Cristo en cada banca política, en cada lugar que Dios los ponga, empresarios de influencia, de poder, van a empezar a ser llenos del Espíritu Santo en ese lugar y van a empezar a dar un grito. Ya no es un trabajo solo para sacerdotes, es un trabajo para la iglesia, y la iglesia se tiene que despertar. Y no dice: y yo haré que la iglesia grite. Dice: haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Es tu asignación en este tiempo, volver a tu célula, a tu iglesia, a tu ministerio, a tu familia y decirles: vamos a gritar. ¿Cómo? Vas a gritar lo más fuerte que puedes. ¿Cómo lo hago? Vos grita. Vos empezás a hablar de Cristo. Ya no te calles, porque llegó tu tiempo, iglesia. Yo creo que este es el tiempo de la novia. Este es el tiempo donde la novia se pone el vestido, donde se empieza a notar dónde está la iglesia, donde se empieza a distinguir dónde está la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Este es el tiempo de que la iglesia grite. Este es el tiempo de que la iglesia grite. Por eso el Señor nos habla en este avivamiento que no se trata de evangelistas de millones, sino se trata de millones de evangelistas en las calles. ¿Cuántos me dicen amén? Ellos creían en una promesa, pero ¿cuál es nuestra promesa hoy? Si ellos ya conquistaron esa tierra, ¿cuál es nuestra promesa? El 2. Entonces, en aquellos días, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y para qué vas a derramar tu espíritu sobre toda carne, Señor? Porque toda la iglesia va a estar llena del Espíritu. No derramaré mi espíritu sobre sacerdotes, sobre siervos, sobre profetas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la gente, sobre toda la iglesia. ¿Cuánto me dicen amén? Sus hijos e hijas profetizarán, ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Es lo que Dios preparó para este tiempo, es la promesa de Dios para nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para ver esa promesa cumplida? ¿Qué estás haciendo para ver esa promesa cumplida? Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. ¿Qué personas? Hebreos 11 es un capítulo que habla de la fe. Empieza enseñándonos qué es la fe. Y luego menciona un montón de sucesos a lo largo de la Biblia que sucedieron por fe. Pero dice: todos estos grandes hombres de Dios gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido. Había una promesa por cumplirse. Ellos vieron la gloria de Dios, vieron cosas increíbles a través de sus vidas, pero no vieron todo porque no recibieron todo lo que Dios les había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Decía que está lo tuyo. ¿Quién te cree? De modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Porque lo que Dios está por hacer con su Espíritu Santo a través de la iglesia en este tiempo es lo que realmente nos va a manifestar su gloria. No se trata solamente de una o dos personas ungidas. Se trata de lo que Dios está por hacer con la iglesia. Por eso Cristo se atrevió a decir algo semejante como: ustedes harán las mismas obras que yo. Wow, Señor, me imagino a los discípulos, la gente. Las mismas obras que yo. Me parece que no me están entendiendo. Las mismas obras y aún mayores van a ser, porque yo me voy al Padre y Él va a enviar su Espíritu Santo. Él va a enviar su promesa y vas a empezar a caminar en la promesa que Dios te dio en este tiempo para tu vida, para tu iglesia, para tu ministerio. ¿Cuántos me dicen amén? Lucas 24:49 dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. ¿Cuántos quieren ese poder del cielo? Por favor, decirle que está al lado tuyo: vas a recibir poder del cielo. Vas a recibir poder del cielo. Prepárate porque vas a recibir poder del cielo.
Hechos 1:4 dice: una vez mientras comía con ellos, Jesús les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. El Espíritu Santo es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. ¿Y qué habrá hecho Cristian para tener al Espíritu Santo? ¿Qué habrá hecho Benjamín para tener al Espíritu Santo? Y le aseguro que varias cosas habrá hecho, pero el regalo es el mismo para todos. La diferencia es qué hace usted con el regalo. Regálele usted una PlayStation 5 a un nenito de 2 años. Va a jugar al autito con los controles. Regálele la misma PlayStation a un chico de 15 años. Le va a sacar humo a los controles. ¿Sí o no? Regálele un auto a un niño de 2 años. Regálele un auto al vecino que tiene al lado. Va a viajar por todas las iglesias a ministrar. Ahora, escuche. Porque la diferencia no está en cuál es el regalo, sino en qué hace usted con el regalo. Por eso nada se diferencia el niño del esclavo en cuanto es niño, aunque es heredero de todas las cosas. No se trata de qué es lo que Dios tiene o qué es lo que Dios te quiere dar. Se trata de qué es lo que usted está haciendo para que Dios manifieste su gloria sobre su vida. ¿Cuántos me dicen amén? El regalo del Espíritu Santo que les prometió. Tal como le dije, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¡Wow! Jesús entendía lo que estaba pasando. ¿Y por qué mezclo la historia de Abraham y la promesa de Abraham con la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Porque así como Moisés tuvo que liberar de la esclavitud al pueblo de Israel después de 400 años para llevarlo a la tierra prometida, Jesucristo tuvo que venir una vez a nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos. Después de 400 años viene Jesús y decide liberarnos de la esclavitud del pecado y decirle: ahora van a entrar a la promesa, ahora van a empezar a caminar sobre la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Ahora yo me voy, pero ustedes van a caminar. ¿Sabe qué? Cristo no llegó a ver la llenura del Espíritu Santo en la tierra. Él tuvo que irse antes, pero le dijo: vayan y esperen, porque en unos días van a ver algo grande. Vayan y esperen, rompan el límite y empiecen a ver lo que nunca nadie jamás ha visto acá en la tierra. Y yo me imagino a los discípulos súper expectantes ahí. Pero lo que Dios tiene para tu vida nunca antes se vio. Nunca antes se vio. Pero Cristian, mira que yo no soy pastor, o yo no soy evangelista, o no soy profeta. No sé lo que sos, pero sí sé que sos parte de la iglesia de Jesucristo y sos parte de ese avivamiento, sos parte de ese llamado y sos parte de esa promesa, sos parte de ese regalo de Dios sobre tu vida. Y yo quiero que levantes tus manos así como que vas a agarrar un regalo. Y Dios dice: pongo mi Espíritu Santo sobre todos ustedes y recibirán poder y recibirán amor y recibirán dominio propio. Yo quiero saber qué van a hacer ustedes con eso. Voy a pedir al pastor para predicar. No. Micrófono agarra cualquiera, hasta un religioso. Es que se anima a ser usted en esa oficina, en esa familia, en ese barrio, en ese lugar donde Dios te está poniendo. Ah, es que yo soy amigo del intendente. Gloria a Dios, predicarle al intendente. No, porque ahí se termina la amistad. Anda y háblale de Cristo. Hace poco me abrieron las puertas para predicar en un colegio. Y la directora me dice: Cristian, tenés que ser disimulado. ¿Sí? La directora es cristiana, ¿no? Como decorarle bien a las palabras, pero que se entienda que estás hablando de Cristo. No te preocupes, le digo yo. Empezamos y el Espíritu Santo me dice: todos necesitan de Cristo, no podés andar con vueltas. Entonces me paro en el medio del patio de la escuela, un micrófono, un parlante, un montón de chicos mascando chicles, jugando los jueguitos en el celu, todos distraídos en la suya, a lo largo de todo el patio, sentados en la ventana. Y yo les digo: hay algo que tenemos en común, ustedes y yo, y es la necesidad de Jesucristo y la necesidad de ser llenos del amor de Dios. Y el único capaz de llenar nuestro corazón con su amor es su Espíritu Santo. Así que si hoy querés recibir a Cristo en tu corazón, levanta tu mano y empezá a orar conmigo. Y los chicos empezaron a llorar. ¿Y sabes qué pasó? Algo más loco todavía, que no estaba preparado. Los adolescentes que nos estaban acompañando, que son acá de la iglesia, les llegaron y empezaron a abrazarlos y empezaron a orar por ellos. Y los compañeros venían y le abrazaban y empezaban a llorar con ellos. Y se empezó a armar un clima súper hermoso. Y el diablo se puso nervioso. Y de lo más hermoso que estaba el día, empezó a llover. Los chicos: ay, empezó a llover. Listo, se terminó. Si yo hubiese dado vueltas con el mensaje, me hubiese quedado hablando y enseñando del amor
de la alegría, de la paz. Yo no le hablé de la alegría y de la paz, yo le hablé de una eternidad en Jesucristo, porque nuestro mensaje es ese. Porque el mundo puede cantar en un parlante a viva voz el pecado, la fornicación, la pornografía, y nosotros no podemos hablar de Cristo a viva voz, porque nosotros tenemos que estar camuflándonos. Este es el tiempo de que la iglesia se levante y grite. Este es el tiempo de que tu iglesia se levante y grite. Este es el tiempo de que tus jóvenes se levanten y grite. Basta de culto de jóvenes lleno de luces nada más. Empiece a hablar del Espíritu Santo. Empiece a despertar el mover que nunca antes ha visto. Ay, Cristian, pero ¿cómo hago? Tengo que invitar a alguien a mi iglesia, venir a predicar a mi iglesia, a ver si se suelta algo. No. No se trata de predicadores. Se trata de una promesa que hay para tu vida. Hay una promesa para tu familia. Hay una promesa para tu ministerio. Tu vida cristiana no puede ser aburrida. No puede ser la misma de siempre. Tu vida cristiana tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Haga gritar a la iglesia, decirle que está en lo tuyo, hacerle gritar. ¿Saben? Vamos a hacer una práctica enseguida y vamos a pegar un grito, pero ustedes le tienen que pellizcar a que está al lado suyo. Entonces grita. ¡Ah! Y entonces todos gritamos a la vez. Hágalo gritar. Isaías 60, versículo 1. El llamado a la iglesia. Dios le dice: levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Ah, no, pero le habla a los sacerdotes, a los líderes, a los apóstoles. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Pero es que capaz voy con más carpa, voy despacito. Hagan brillar su luz para que todos la vean. Porque no se trata solo de mensaje, como hablaba Guille el otro día. Se trata de una gloria. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre la iglesia. Una oscuridad negra como la noche cubre la tierra de las naciones, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Aparece sobre la iglesia. Aparece sobre la iglesia en este tiempo. Yo sé y puedo ver cómo la gloria de Dios se está despertando en la iglesia. Y perdóneme, pero lo primero que le voy a decir a los pastores, con todo, con la mano en el corazón y con todo respeto, es: sánese de la envidia, porque va a haber adolescentes resucitando muertos. Van a haber jóvenes levantando paralíticos. Y voy a decir: pero yo predico hace 40 años. Es que no se trata de la jerarquía. Se trata del mover del Espíritu. Se trata de creerle a Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren ver? Yo quiero que se ponga de pie en su lugar. La palabra de Dios dice: la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Pero Señor, tú me diste una estrategia, Señor, de que vamos a predicar a estos dos que están, estos dos vecinos que están al lado. Y esos dos vecinos te cierran la puerta y te cierran la puerta y te cierran la puerta. Y Dios te dice: mira, en la esquina de allá hay una plazoleta. Pon un micrófono y empezá a hablar. Levanta tu iglesia. Usted sabe que como pastores, siempre, como ministros de Dios, siempre vamos a estar limitados. Limitados a nuestra humanidad. Decir: yo voy con un parlante y predico y se salvaron 50. Gloria a Dios. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero en este tiempo, lo más importante es despertar y avivar a su iglesia para que sean ellos predicando. Y que un día ese que apenas venía los domingos te diga: mira, traje a 4 compañeros de trabajo de mi oficina. Te los presento, pastor. Lo traje a mi jefe, él es el empresario más exitoso acá de la provincia. Decidió venir a conocer a Cristo por lo que yo le hablé, por lo que yo le dije, porque oré y le creció la pierna, porque oré y se levantó de la silla de ruedas. Vas a empezar a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Por último, quiero decirle algo. Creo que Dios está por despertar algo, pero como le dije, no se trata. ¿Cómo lo pongo? Tenemos que entender que tenemos que despertar a la iglesia, pastor. Por favor, despertemos a la iglesia. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Romper el silencio. Por eso Dios envió a su Espíritu Santo, para romper ese silencio. Para romper ese silencio. Para avivar y despertar realmente a la iglesia de Jesucristo con una voz diferente. ¿Usted está dispuesto a esto? ¿Cuántos están dispuestos a esto? Yo quiero orar. Quiero saber cuántos quieren el fuego de avivamiento sobre sus vidas. Los más apasionados, vengan acá adelante, que ya están en el pasillo. Ahí nomás.
Ahí nomás. Si nos llegan en los pasillos, en la silla, no importa. Vamos a orar. Pero, ¿saben qué? Vas a recibir fuego. Pero vas a recibir, escuchen, no vas a recibir más que el vecino porque sos más evangelista que el de al lado, o porque tenés más fe que el de al lado. Vas a recibir fuego si realmente abrís tu corazón y lo querés recibir. Si realmente querés ser parte de ese avivamiento, si realmente querés dar las siete vueltas conmigo, si realmente te atreves hacer un trabajo que otros no hicieron, a ver cosas que otros no vieron y a creer por cosas que otros no creyeron. Yo quiero que levantes tus manos. Pastores, levanten sus manos también. Pastores, quiero orar por su vida para que se desate ese mover del Espíritu en sus jóvenes y en sus adolescentes. Levanten sus manos. Yo declaro que Dios va a despertar a ese Josué de esta nueva generación en su iglesia, en su ministerio. Hay pastores que están conectados, Dios me habla, hay pastores que están conectados. Y hay un pastor que está con un dolor muy fuerte en la espalda en este momento y que está mirando sentado en una silleta del dolor, en un sillón. Pero estás creyendo en esta palabra y el Espíritu Santo te está tocando en este momento. Pastor, levante su mano porque Dios está por despertar al Josué de este tiempo, que va a romper los límites, que va a romper los límites, que va a empezar a caminar en la promesa que Dios te dio a vos una vez, a esa promesa que Dios le dio a tus antepasados, que les dio a tus pastores, que le dio a tu apóstol. Esa promesa va a empezar a cumplirse por toda la iglesia. Así que levante su mano los pastores y recíbanlo. Tómenlo en el Espíritu en este momento, porque se llevan un fuego que va a avivar la iglesia. ¿Sabes qué? La palabra avivamiento significa dar vida a lo que estaba muriendo. Y yo declaro que hoy Dios da vida a ese ministerio de jóvenes. Dios da vida a esos adolescentes en tu iglesia. Dios le da vida a esos pastores que usted está levantando, a toda su iglesia, a esos ancianos, a esos adultos, en el nombre de Jesús. Dios da vida, Dios da vida a lo que se estaba muriendo en el nombre de Jesús sobre tu vida ahora, sobre tu ministerio ahora. Pastores, empiecen a recibirlo ahora, empiecen a recibirlo ahora, empiecen a recibirlo en el Espíritu. Levante sus manos, viene más. Se va a soltar un fuego del Espíritu Santo tan fuerte. Y tenía programado hacer otras cosas, pasar otro video, orar por algunos enfermos que Dios me mostró. Pero antes de orar uno por uno y por milagros puntuales, para milagros los vemos todos los domingos y varios se van a sanar ahora. Lo que estás por ver es el fuego de avivamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Lo querés? ¿En las sillas allá en Edison lo quieren? ¿Acá en calle 4 lo quieren? ¿Allá en el balcón lo quieren? ¿Estás seguro? Hay que gritar, hay que aplaudir, hay que evangelizar, hay que despertarse, hay que correr. Si estás listo, si realmente lo deseas con todo tu corazón, levanta las manos al cielo. Ahora el Espíritu Santo va a empezar a traer fuego de avivamiento sobre tu vida. Ahora, no sé cómo vas a hacer, pero probablemente no te puedas ni levantar. Probablemente no puedas en todo el viaje dormir de todo lo que el Espíritu Santo te va a dar, de todo lo que el Espíritu Santo va a empezar a hacer. Muchos van a ser bautizados en nuevas lenguas. Muchos van a tener a recibir nuevos dones del Espíritu sobre sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Con sus manos levantadas, vamos a declarar esta canción solo unos minutos, por favor. Todos con los ojitos cerrados, sus manos levantadas. Y en esta canción yo siento que se va a romper la atmósfera en este momento. Y después ministramos fuego, ¿sí? Por favor, levante sus manos y declare conmigo. Entra este lugar. Levante sus manos, solo cierre sus ojos y abra su espíritu para recibir. Damos libertad. Derrama de tu espíritu. Una vez más, decilo fuerte. Entra este ambiente, entra este lugar. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, derrama tu espíritu. Te damos libertad.
favor, una vez más, bien fuerte, grítalo conmigo. Entra este ambiente, fuerte. Entra este ambiente. Entra este lugar. Ahora dígale, te damos libertad, derrama de tu espíritu, declárelo. Bien fuerte. Te damos libertad, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. Ahí está, algo por derramarse, algo se está cortando. Hay jordanes que estás pasando ahora, hay límites que estás a punto de cruzar ahora en el nombre de Jesús. Ya sé, hermano. Ahí está. Algo se está por romper. Solo los que quieren ese rompimiento, levanten sus manos ahora. Prepárense para recibir ese avivamiento del Espíritu ahora. Ven a ser. Espíritu Santo, ven a ser lo que ningún hombre pudo hacer. Espíritu Santo, ven a ser lo que nunca vimos. Lo que la historia nunca vio a cumplir. Lo escrito en Joel. A cumplir tu promesa. Levanta tu voz, decide, ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Lo que ningún hombre hizo renacer. Lo que la historia nunca vio a cumplir. Lo escrito en Joel. Avívanos. Solo la voz. Avívanos, renacer. Lo que ningún hombre hizo renacer. Lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, declárelo fuerte. Renacer, lo que ningún hombre hizo renacer. Lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, levanta sus manos, canta conmigo. Lo que ningún hombre hizo renacer. Lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos. Una vez más, solo las voces, solo las voces, bien fuerte. Declárelo. Lo que la historia nunca vio a cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos. Ahí está. Levanta tus manos, por favor. No se trata de quien te ore, de quien te imparta ahora. Se trata de lo que el Espíritu Santo está queriendo soltar sobre tu vida en este mismo momento. ¡Wow! Y Dios me muestra cuántos de ustedes aman su Espíritu Santo, pero se sentían apagados. Parecían leña mojada. Orabas horas, cantabas, ibas a todos los cultos y no pasaba nada. Y no se encendía nada. Pero hoy levanta tus manos y abrí tu corazón para recibir ese fuego de avivamiento. Ese fuego de avivamiento que se levanta sobre tu vida ahora. Ushamaya Steya, empieza a hacer arder todo lo que estaba seco. Ahora en el nombre de Jesús, prepárese, el Espíritu Santo está empezando a soltarse. Hay varios que ya lo están recibiendo ahora. Empieza ya el derramar de su Espíritu acá adelante. Es fuego. Algunos les dará gozo, algunos les dará, no sé, fuerza, un nuevo bautismo del Espíritu Santo, dones. Pero lo que sé es que algo te va a quemar en tu espíritu ahora. Te ruego, Espíritu Santo, que soples tu fuego ahora. Entra este ambiente, por favor, rima ya. Entra este lugar. El Espíritu Santo está entrando a este lugar. Puedo sentir su presencia. Damos libertad, derrama de tu espíritu. Él está sanando frustraciones ahora en tu corazón. Él está sanando temores en tu corazón ahora. Ahí está.
Si quieres más, levanta tus manos. Solo los que quieren más. Los demás no hay problema. Pueden tomar mate, pueden mirar el teléfono, mirar la hora. Pero ahora los que quieren más de su Espíritu Santo, levanten sus manos y cierren sus ojos. Y prepárense para recibir algo que nunca antes sintieron. No por quién sea el predicador, no por cuál sea la iglesia. Es por lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer sobre tu vida. Es un regalo, es un regalo. Personas que estaban cargados con culpas y dicen: Señor, yo te fallé. Señor, yo te fallé. Y Dios dice: nunca te dije que no me ibas a fallar. Yo te dije, ¿me amas? Yo te dije, ¿me amas? Yo te dije, ¿me amas? Si me amas, entonces despiertas avivamiento. Si me amas, el que no falla soy yo, dice el Señor. El que no te falla soy yo. El que nunca te va a saltar la mano soy yo. Shatamanta rama canto robo sharabasteya ma. Ahora. Oh shababa bayasteya rala rama mayaste. Ahora, 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 ahora. Ahora baba bayashe. Jóvenes que dejaron apagar su fuego. Porque dice, yo soy débil. Y Dios dice, dile al débil, fuerte soy. Dile al débil, fuerte soy. Porque así dijo Pablo, yo me jacto de mis debilidades. Porque mi Dios se hace fuerte en mis debilidades. Mi Dios se hace fuerte en mis debilidades. Roba Sharamaya, canto robo she. Porque Dios no está buscando perfectos. Dios está buscando perfeccionar imperfectos en esta mañana. Shota Ramasteya, vaya yo. Más, 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 más. Osha manta rama rama canto robo sharabasteya. Más, 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 más. Ahora, ahora. Esto va a ir como una ola, esto es contagioso, va de acá para atrás. Así que en la silla levante sus manos. Y acá adelante ya están recibiendo más, más. Pero ahora le toca a los pastores, ahí donde estén, levante sus manos. Y prepárese, si usted quiere, reciba ese avivamiento sobre sus vidas. Reciba ese fuego de avivamiento sobre sus vidas ahora. Shota Ramastey, ¿estás listo para ver un avivamiento en tu iglesia? ¿Están listos para ver ese mover, ese derramar de su Espíritu Santo sobre su iglesia? Levante sus manos ahora. Ahí está, pastores. Empiecen a recibir esa unción. Empiecen a recibir ahora. El Espíritu Santo está fluyendo. Y el Espíritu Santo está trayendo revelación de la promesa, de lo que Él está queriendo hacer. Y Dios me muestra cómo a pastores que estaban dejando morir sueños, pastores que estaban dejando morir proyectos de su iglesia, Dios dice, hoy traigo avivamiento y traigo vida a lo que se estaba muriendo. Traigo vida a lo que se estaba muriendo. No dejes de soñar, pastor, trae vida. Trae vida. Ahora en la silla, levante sus manos. ¿Están listos? Ahora, 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 se está por soltar. Se está por soltar. Acá adelante está por quemar. Están por arder porque están apasionados. Están apasionados por Dios. Están apasionados por su presencia. Rima, maya, shaka, rama, canto, robo, robo, shara, pastella, manto, romo, romo, shara, vaya, stele. Ahora, 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 ahora. Ahora, Espíritu Santo, ven a hacer sobre ellos lo que ningún hombre hizo. Ven a hacer sobre ellos ahora. Ven a hacer sobre ellos lo que ningún hombre hizo ahora en el nombre de Jesús. Sopla fuego. Sopla fuego. Sopla fuego de avivamiento sobre su vida. Sopla fuego de avivamiento sobre su vida. Ese fuego trae sanidad, trae restauración, trae liberación, trae gozo. Él transforma el lamento, la tristeza. Ahora, Shota Rama Rama Steya, Él transforma la frustración. Ahí está. Quiero escuchar a toda la iglesia declarar conmigo. Levante sus manos, viene más, 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 más. Más, 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 más. Roma, rama, shara, raba, raba, seya, manto, rolo, robo, robo, shara, raba, raba, seya. Más, 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 más. Más, ahora, se está por soltar. Se está por soltar ahora. Se está por soltar ahora. Rama, maya, canto, rolo, robo, robo, shara, raba, raba, seya. Más, 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 más. Más, 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 más. Wow. Todos con los ojos cerrados, su mano levantada. Dios me dice, no retengas tu liberación. Hay muchos que durante la adoración, durante la administración, van a ser libres.
no quiere decir que te manifieste, quiere decir que tal vez seas libre con un llanto, con un bostezo, tal vez seas libre simplemente recibiendo lo nuevo de Dios sobre tu vida. No se trata ahora de cómo seas libre, pero no contengas tu liberación. Sentí lo nuevo del Espíritu Santo sobre tu vida ahora. Dios te hace libre de la ansiedad, de los temores. Dios te hace libre de la frustración. Dios te hace libre de la culpa. Se llama. Sopla, Espíritu Santo, más. Más. Wow. Si me regalan 2 minutos más, levante su mano y prepárese para que empiece algo nuevo sobre sus vidas ahora. Viene un fuego tan fuerte de avivamiento sobre tu vida ahora. Rama, Shara, Maya, Canto, Robucho. Ahora sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Ahora, Rama, Mama, Manchu. Sopla, sopla, sopla. Prepare su espíritu porque viene fuego. Prepare su espíritu porque viene fuego ahora. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Viene ese rompimiento ahora. Se rompe el estancamiento ahora. Los dones serán. Se siente el fuego. Se escucha todos. Aquí está su gloria. Aleluya. Ha llegado la promesa. El Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Estás listo para recibir más? Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Sopla fuego de avivamiento sobre tu vida ahora. Sopla fuego de avivamiento ahora sobre tu vida. Rima Maya, canto, rolo, romo, she. La mamá, mamá, ya lloro, más, 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 más. Está a punto de soltarse algo. Está a punto de soltarse algo. Una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán. No sé con qué estabas luchando, pero no te van a vencer. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa. El Espíritu Santo sobre nosotros. Una vez más. Se siente el fuego. Estuvo bien fuerte. Aquí está. Una vez más, anima a declararlo con fuerza, bien fuerte. Se siente el fuego. Algo se está soltando. Una última vez, bien fuerte conmigo. Se siente el fuego. Wow. Ahí se está soltando. Ahí con tus ojos cerrados, tu mano levantada, yo declaro fuego. Fuego, 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 fuego. Yo mamá manto, robo voy, seré bastella, más fuego de avivamiento. Más fuego de avivamiento ahora. Ya mamá 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 manto, robo bobo voy, seré para bastella, manto, robo ya. Fuego. Fuego, 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 fuego. Hasta las sillas empieza el fuego ahora. Fuego, fuego, fuego.
Usha mamá mayas te llamando robo sharabas te llama. Fuego, 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 fuego. Más, 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 más. Es más fuego de avivamiento ahora. Ese fuego te hace libre, libre de la ansiedad, libre de esos temores, libre de esa angustia, libre de esa tristeza ahora. Yo más te llama. Libre de esas frustraciones. Usha mamá 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 te robo mamoye. Más. Sopla, sopla, sopla. Levante sus manos. Yo voy a contar a tres y voy a declarar fuego. Solo en silencio nada más, pero voy a declarar fuego. Y ese fuego va a despertar tu espíritu en este tiempo. Yo pastella. Algunos tal vez no puedan mantenerse en pie. Algunos tal vez reciban el gozo del Espíritu. Pero lo que sí sé es que el fuego del Espíritu Santo va a arder en este lugar ahora. Yo tamayaste. Puedo sentir al Espíritu Santo. Puedo sentir al Espíritu Santo ahora. Yo te rama rama canto romo romo lloro robo estella va. Ahora, ahora. ¿Estás listo? Vas a recibir un nuevo bautismo del Espíritu. Vas a recibir sanidad. Vas a recibir libertad. Ahora Espíritu Santo sopla. Uno, yo declaro fuego. Fuego. Hasta la última fila de atrás. Esta ola de fuego. Es fuego, fuego que despierta. Fuego que despierta a la iglesia para el grito de la conquista. Shota rama maya she. Fuego en el nombre de Jesús. Uno, dos, tres. Fuego, 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 fuego ahora. Fuego del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 ya está ramas canto romo ya, fuego, 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 sopla Espíritu Santo ahora, sopla Espíritu Santo fuego ahora, fuego, 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 ahora rama, rama, rama canto romo 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 ya, fuego, 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 fuego. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Empieza a ir hasta atrás, empieza a ir hasta atrás. Levante su mano, fuego, 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 fuego. Ahora viene más, 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 más. Más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. Ahora ya rama canto romo she. Más fuego, más fuego, 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 fuego. Ahora ya está rama maya canto robo bobo bobo she. Más, 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 más. ¿Quiénes quieren más? Declaro más de su Espíritu Santo ahora. Más de esa promesa. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. No es que no sé si para mí, no sé si para aquel, no sé si podré. Es una promesa de Dios para tu vida. ¿Viene más? Uno, dos, tres. Más fuego ahora. Sopla Espíritu Santo más. Sopla Espíritu Santo más fuego ahora. Yo más te llamanto robo cantará la raba vaya yo. Sopla más, sopla más, sopla más. Usha baba vaya te llama. Más, 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 más. Ahora yo te rima cantará la rama rama yo robo te llama. Más, 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 más fuego ahora. Osha, Maya, Steya. Hasta la última fila de atrás, levante su mano. Más, 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 más. Sopla. Sopla. Nadie te va a poder parar. Sopla. 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 Sopla tu Espíritu Santo ahora, Dios mío. Rima, Shara, Basteya, Cantoro, Boshere, Basteya. Ahora ahí está, ahí está, ahí está. Con tus manos levantadas. Y perdón por los que estaban medio serios. Pero Dios me dice que la tercera oleada es una oleada de gozo. Porque el ministerio se hace con gozo, no con quejas. El ministerio se hace con gozo. Pucha, papá, stay. El llamado es con gozo, el ayudamiento es con gozo. Porque Él te puede dar riqueza, pero esa riqueza no añade tristeza. Él te puede dar una familia unida, pero esa familia no va a añadirte tristeza. Yo está rapa, vaya, ahí está. Ahí está. Yo, papá, stay. Sopla. Yo cuento en tres. Y solo los que quieren recibir gozo del cielo sobrenatural levanten sus manos. Es avivamiento. Esto no es para que usted lo sienta. Esto es para que usted lo tome y sea parte de su vida en el nombre de Jesús. Ahora,
Uno, dos, tres. Sopla. Sopla. Sopla, Espíritu Santo. Más. 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 Shoba baba bastei. Roma maya canto robo robo sharabastei matara barabara canto lo robo robo roche. Hay personas que estaban angustiadas en las sillas que me siguen mirando serio, pero ahora vas a empezar a sentir la libertad. La libertad y la llenura de su Espíritu Santo. Romo shara mamaya mantobo boya sha. Algunos van a ser las 4 de la tarde y no vas a poder parar del gozo, porque se suelta sobre tu vida. Ahora levanta tus manos. Levanta tus manos, viene más. Allá en el balcón, ¿cuántos quieren ese gozo? ¿Cuántos quieren ese fuego del Espíritu Santo ahora? Levante sus manos, cierre sus ojos, viene más. Solo los que quieren más, el Espíritu Santo suelta ahora. Suelta. Espíritu Santo, sopla tu fuego de avivamiento. Trae gozo, Dios mío. Te suelta, Dios mío. Sopla tu gozo. ¿Por qué se tapa la cara para reírse si es el gozo del Espíritu? Si le faltaba un diente, el Espíritu Santo va a tener que hacerle formar ese diente porque se va a reír tanto. Ahora sopla, Espíritu Santo. Sopla. Uno. Wow, fuego del Espíritu Santo. Más. 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 Miren, los que están acá adelante, mírenme. Ahora. Levanten sus manos los que quieren más. Los que están acá adelante, ¿quieren más? ¿Seguro? Pero miren, pastores, que se le va a desacomodar capaz el saco. ¿Seguro quiere más? Seguro, levante sus manos. Uno, dos, tres. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Más. Más. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Los que están acá adelante, en el medio, mírenme, mírenme, mírenme. ¿Quieren más? ¿Están seguros? ¿Están seguros que quieren más? Más. Uno, dos, tres. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Empieza a arder ese fuego. Shata manto, romo, romo, cantará la rama, rama, shet. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Empieza a ir para atrás. Empieza a ir para atrás. Sopla, 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 sopla. Los que están acá quieren más. Levanta su mano. Más. Declaro ahora. Escucha, 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 escucha. Uno. ¿Está listo? Seguro que quiere. Si usted quiere, levanta la mano. Ahí está. Uno, dos, tres. Fuego del Espíritu Santo, ahora. Fuego del Espíritu Santo ahora. Sopla, Espíritu Santo ahora. Fuego del Espíritu Santo ahora. Shota rama cantará la raba raba. Yo no robo sella. Mantará la raba raba raba. Yo no robo sella. Más. Más. Silencio, silencio. Un segundo, silencio. Silencio. Todos orando conmigo. Levanta su mano. Más. Más. Se desata algo que el diablo no lo va a poder parar. No sé cuántas veces el diablo intentó frenarte, pero lo que se suelta ahora, el fuego que se suelte ahora, el diablo no lo va a parar. Levanta su mano. Viene más. Usha, vaya, estella, fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahora, ahora. Fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Más. Un segundito, silencio total. Levanta sus manos y simplemente deleítese en su presencia ahora. Deleítese en su presencia ahora. Siga serio, no se ría por el vecino. Sopla, Espíritu Santo, más. Sopla, Espíritu Santo, más. Sopla, Espíritu Santo, más. Sopla, Espíritu Santo, más. 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 Más, más sobre su vida ahora. Shota raba baba shay. Sopla, Espíritu Santo. Póngase serio. Póngase serio. Esta es una administración del Espíritu. No es un chiste. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, sopla, 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 sopla.
Sopla. Está ungida esa risa. Sopla, sopla, sopla. Sopla, 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 sopla. Levante su mano en toda la iglesia, van a recibir más. Sopla, más, más. Sopla, sopla, más. Más, sopla, 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 Espíritu Santo, más, sopla, 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 del otro lado, sopla, 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 más, quieren más, quieren más, un minuto más, sopla más, sopla más, ay, 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 serio, se me pone serio, por favor. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, ahí nomás y yo voy por ahí. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, sopla. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, sopla, pastora, sopla. El fuego está ahí. Sopla, sopla. Shota, manta, rábara, canto, roboyo, abashé. Más, más. Sopla fuego ahora. Sopla, Espíritu Santo, ahora más, más. Shama mama mayante. Más, 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 más. Cierre sus ojos, levanta su mano, levanta su mano. Ayate, 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 ayate. Más, más, más. Pobre el diablo que te quería hacer sentir frustrado. Pobre el diablo que te quería tener hundido en la tristeza. Pobre del diablo que te quería tener en depresión, en angustia. Ahora, ahora, levante su mano. Yo simplemente tengo que orar. Y le ordeno a la angustia que suelte tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora le ordeno a esa tristeza que suelte tu vida. Ahora hay una tristeza que tiene tomada tu mente y ya no sabía ni por qué, pero estabas triste. Yo le ordeno a esa tristeza que suelte tu mente ahora. Ahora, ahora la depresión desaparece. La depresión suelta tu cuerpo ahora. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. O te vas a quemar porque está el fuego del Espíritu Santo. ¿Te vas por las buenas, te vas solo? O te vas a quemar. Pero en el nombre de Jesús yo me levanto para ordenarle a toda angustia, depresión y tristeza que suelte ahora tu vida. Ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el balcón hay dos personas que van a ser libres. Ahora, levante su manito. Sopla, sopla. Ahora, más. Pueden llevarla por arriba de última. Pueden llevar, si quieren, allá. Si alguno se manifiesta, le llevan a liberación, no hay problema. Pero Dios está trayendo un gozo. Y el espíritu de depresión estaba queriendo apagar ese gozo. Y Dios... Y el Espíritu Santo le dice, ahora, escucha, escucha, haga silencio, así me escucha bien, así me escucha bien ahora, ahora en el nombre de Jesús, así el demonio me puede escuchar bien, en el nombre de Jesús yo te estoy diciendo y te ordeno, todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza y todo espíritu de angustia, suelta tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Suelta tu vida ahora en el nombre de Jesús. Ahora, ahora sos libre. Sos libre. Sos libre. Sos libre. Sos libre.
sos libre. Ahora, personas que ni sabían que estaban influidos por la tristeza. Pero ahora, en el nombre de Jesús, yo basté y amá. Suelta. Yo te ordeno que suelte su mente ahora en el nombre de Jesús. Tristeza, depresión y angustia no tenéis lugar en este auditorio ahora. En esta iglesia. Yo basté, amá. Ahora sopla, Espíritu Santo. Sos libre. 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 Hay dos personas más que tienen que ser libres, que le está costando, le está dando como vergüencita. Yo quiero que sea libre. ¿O querés seguir angustiado y triste? Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Ahora le ordeno esa angustia que suelte tu vida en el nombre de Jesús. Ahora le ordeno esa tristeza que suelte tu mente en este mismo instante. Suelta. 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 ¿Sabes qué pasa? Que la atmósfera se está liberando. Y entonces Dios está trayendo más gozo. Dios se está moviendo con más libertad. Ahora el Espíritu Santo está trayendo más libertad. Ahora. Ahora, ahí está. Quiero escuchar a la iglesia. Todos con los ojitos cerrados. Más. Más. Y en ese fuego del Espíritu, si no te fuiste, te vas a quemar. Si no te fuiste, te vas a quemar. Voy a llamarte y amanto ropo lloro postei. Ahora. Ahora. Sopla, Espíritu Santo. Y ahora sí, en esta libertad, el Espíritu Santo en su fuego empieza a soplar. Sopla. Más. Más gozo. Más fuego de su Espíritu Santo. Más fuego de su Espíritu Santo. Más, 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 más. Más, 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 más. Esto no es para que lo sientas. Esto es para que lo portes. Esto es para que sea parte de tu vida. Sopla, Espíritu Santo. Más. 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 Un último segundo. Esto empieza a ir para atrás. Si alguno estaba muy serio atrás, esto empieza a ser contagioso, contagioso, contagioso. Son llenos del Espíritu Santo. Más. 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 Escucha, escucha. Queden en silencio total un segundo porque quiero escuchar a la iglesia. Escucha. Escucha lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cuidado los de atrás. Cuidado los de atrás. Cuidado con los de atrás. Cuidado con los del balcón. Escuche. 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 Más. 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 Toca al Espíritu Santo ahora. Toca al Espíritu Santo ahora. Toca, Espíritu Santo. Una canción de fuego. Una canción de fuego. La última. Cuento a tres. Vas a arder. Vas a arder. Decía que está lo tuyo. Vas a arder. Escúcheme. Decía que está lo tuyo. Que te apague quien pueda. Decirle que te apague quien pueda. ¿Está listo? Sopla, Espíritu Santo, ahora más hasta allá atrás. Esta es una oleada rápida, basta ya. Y ustedes se despiertan. Vamos más. Y el que estaba todavía no va a aguantarse. Esto es contagioso. Más. ¿Listo?
Levante su mano, listo. Los que quieren más, uno, dos, tres. Fuego ahora, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, fuego de avivamiento ahora en el nombre de Jesús. Más, 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 más.